Bienvenuti, bienvenuti a todos. Estamos un día más con la serie, un día más con Minecraft, un día más aquí liándola poquito a poquito. Y vamos a pasarlo bien, vamos a pasarlo bien, de bien, de bien, de bien. Así que vamos a poner el juego, ahí está. Empezando stream con un follow. Grande Lucky 338. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Molto, molto grazie, máquina. Muchísimas gracias. A ver, un momentito. Porque. Porque me parece que el Nightbot. Vale, el Nightbot sí está conectado. Vale, entonces lo que no está a lo mejor es... no llevo yo este servidor, ¿vale, Lucky? No llevo yo este servidor, lo lleva un compañero. No llevo yo este... No, el Nightbot sí va, sí va, sí va. ¿Y el que no va a ser del Streamlabs o algo? Porque creo... No sé si irá porque... tú le has dado a follow, pero no te... ¿Qué pasa, Jesús? Los dos, Jesús. No podré jugar, no sé, o sea, no sé si estarán directito, ¿vale? 50.000 bits. ¡Ojo! Eso es mentira. Es más falso. A ver. Ahí está. Ese es el que. El que ha creado. Bueno, el que ha creado. El que tiene el server. Vale, ese es el que lo ha creado. Vale, aquí está. Iniciar sesión. Ahí está. Porque es que se sale. Se sale de Twitch. Vale, lo logueo y ya empiezan a salir las alertas. Perdón. Le pregunto a él, pregúntale si quieres, Lucky. No sé si están en directo ahora, mira a ver. Mira a ver si están directitos, que no lo sé. Vale, se supone que efectivamente ya estaría. Y estarían todas las alertas ya... Deberían de estar todas las alertas ya puestas. Por dejar gráfica en la antigua generación ahí. Estoy viendo el FIFA 21 y está en descuento en PC. Mañana me echará de menos por la tarde también. No pasa nada, Jesús. Hoy no he hecho una mierda y no tengo pensado en hacer más nada. No he estado en directo, he estado antes. Ah, vale, vale, vale. Ahora mismo no está, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Por lo dicho, bienvenido. Bienvenido a todos. Lucky, muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Y perdona porque no haya saltado la alerta ahora mismo. Pero parece que no estaba logueado porque siempre.
Yo si puedo crearé alguno, ¿vale? Para suscriptores, para seguidores de aquí de Twitch, ¿vale? Pero ya aparte, crearé yo a lo mejor si eso uno para que os podáis meter vosotros y podáis estar y podamos jugar entre todos. Este lo ha creado un amigo y estamos nada más que... Creo que estamos nada más que creadores de contenido y algunos amigos del muchacho, como yo, por ejemplo. Pero yo intentaré crear uno yo para poder jugar con todos vosotros, ¿vale? Así que no os preocupéis, todo a su tiempo. Vale, voy a enseñar un poquito lo que he hecho, ¿vale? Aquí, trancan, tenemos esto, ¿vale? Que por lo cual bajamos, que ahora seguiremos. Y aquí, todo esto lo tengo que vaciar. Aquí todo esto es, lo tengo que vaciar. Pom, todo esto lo vaciaremos y eso ahora. Y aquí voy a crear un cuarto secreto, ¿vale? Aquí voy a crear un cuarto secreto que, bueno, espero que nadie lo conozca o que nadie me lo termine descubriendo. Aunque esto canta un puñado. Pero bueno, no pasa nada. Y luego en la parte de arriba también hemos seguido poniendo aquí. Ya tenemos más o menos muro. Aunque tengo que seguir poniendo todavía un poquito de muro, ¿vale? Vale, bajamos para abajo. Y en la mina, por aquí, en la mina también he picado bastante. Que ahora seguiremos también picando. Y tenemos un vecinito por aquí. El cual, mirad, se ha hecho ya la casa. Esa me parece que es la casa de el compañero. De un super compañero del creador de este mundo. Del creador de... ¡Qué grande! ¡Alfajes! ¡Grande por esa raid! Muchísimas gracias. Un saludito para Alfajes. Un saludito para Fidi el Gamer. ¡Qué grandes! Bienvenido a todos, gente. Bienvenido. Pues lo dicho, no sé yo si estará durmiendo a alguien más o no. ¿Por qué no ahora? Pam, 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 pam. Muchísimas gracias. Grande. Bienvenidos, Pues no tiene pinta de que nadie esté durmiendo. Gracias por el host, Jesús. Gracias. Muchísimas gracias. Molto grazie a todos. Pa, pa, pam. Creo que te ayuda a que recomiende más gente. Grande Jesús, de verdad, muchísimas gracias. Vale, pues nadie. Nadie juega, pues nada. Pues lo que voy a hacer es... Me llaman por teléfono. Lo que voy a hacer es seguir un poquito picando. Y ahora sí, eso, iremos un poquito a aventurarnos por ahí a ver qué encontramos. Y Clau, tú yo quieres que mires yo lo del server de Mine. Lo que tú quieras, Abel. Míralo si puedes en PS4 y intentaré hacerlo yo. Vale, perfecto, Alfajes. Pues lo dicho, tío, que muchísimas gracias por ese pedazo de. Por ese pedazo de host, de raid, más bien dicho. Y bienvenidos todos. Bienvenidísimos que estáis todos, gente. Muchísimas gracias. Ya lo dicho, si os apetece dejar un pequeñito follow, pues también se agradece. Vale, aquí están diciendo ya de dormir. Pues venga, pues vamos a dormir. Al final la gente ni dormirá, compadre. Pero bueno, venga, dormimos. Y epa, pupito, ¿qué pasa? Si hace server, yo entro. Perfecto, Jesús. Perfecto, bueno saberlo. Gracias, compi. Jesús Hill por ese host. Grande. Bienvenido a todos. Pam, 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 pam. Aquí todo el mundo durmiendo. O sea, bueno, todo el mundo durmiendo. Nadie duerme, compadre. Vamos a escribir. Voy a poner Z, 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 Z. Vale, han dormido, menos mal. Menos mal. Bueno, pues ya que es de día, ¿qué os parece? Voy a coger... Porque es que me hace falta... A ver. Me hace falta... Voy a dejar esto por aquí. La pala la dejo. Me llevo la espada. Me llevo la espada ahora mismo. Picos también me llevo. Y hachas también.
Y ahora mismo no tengo mucha comida, pero vamos a ir a por comida. Creo que terminé pillándome el Stream Simulator en stream. Debería jugarlo. Pues sí, pues lo puedo pillar y jugarlo, sí. ¡Hostias! ¿Pero por qué se ha quedado ahí? ¡Vaya lagazo! Vaya lagazo que me ha metido esto, tío. Bueno, estamos aquí. No pasa nada, estamos aquí. Pues lo dicho, nos vamos de aventura un poquito. Vaya casoplón que se ha hecho aquí el manín, ¿eh? O sea, grande. Nosotros ya ahora mismo esto es provisional. Ya poquito a poco lo iremos haciendo más grande, ¿no, gente? ¿Vosotros qué creéis? Lo iremos haciendo más grandecillo, ¿no? Lo que me hace falta es eso, ir cogiendo comidita. Y vamos allá a descubrir por aquí cositas. Qué zombie más feo, sí. Feísimo. Más feo que eres cagada, ¿eh? Venga, va. Vale, lo que no he cogido es el mapa. Lo que no he cogido es el mapa. O sea que voy a ir a por el mapa. Voy a ir a por el super mapita. Sí, por supuesto, Trilon, por supuesto. Menos al mediodía, ya sabes tú que al mediodía no. O sea, yo todos los mediodías seguramente que entre, pero no haré directo al mediodía. Lo hago siempre, pues eso, normalmente sobre esta hora. Sobre las 8:30 o por ahí. Lo que pasa es que hoy me he retrasado un poquito más, pido disculpas, porque he tenido que ir a sacar a la perrita y ese rollo, ¿vale? Ok. Pues ya que tengo por aquí, mira, aquí tenemos más comida. Pues voy a poner el pollo que se vaya haciendo. Voy a coger. ¿Qué iba a coger? ¿Qué iba a coger, tío? ¿Qué iba a coger? Joder, no me acuerdo qué iba a coger. ¿Qué iba a coger yo, tío? Ah, el mapa. El mapa, el mapa, el mapa. Vale, cogemos el pollo. Ponemos esto. Vale, el mapa, el mapa, el mapa. El mapa es lo que iba a coger, es que no me acuerdo ni dónde lo puse. Vale, aquí no hay mapa, o sea que lo pusimos aquí. Qué va, todavía no se ha ido, Jesús. Todavía no se ha ido el olor a pescado, compadre. Pero que ni se va ahí, ya te lo digo yo. Pff, ni se va ahí. Vale. Pues como todos están por aquí. Ahí está. Vámonos. A ver, vamos a descubrir mapas. Si yo cojo y hago así, nos vamos para allá. Yo soy el blanco. Si me voy, nos vamos por ahí. ¿Qué pasa, Trilón? Tía, me está dando vallas, qué grande. Hostia, eso es, las vallas, tú, las vallas y todo esto. Que también he hecho aquí, mira, 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 que esto lo he hecho también. Esto lo he hecho también, aquí iré poniendo yo. Esto lo iré poniendo yo también, vaya. ¿Y esto qué es? Una puerta, vale. Vale, perfecto. Vaya, 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 vaya. Todavía no me he perdido, ¿no? Gracias a Dios. Vale, otra valla. Aquí está. Ponemos aquí valla. Yo creo que a partir a lo mejor. Bueno, ahora mismo lo voy a tapiar para que este terreno no lo coja nadie, porque es mío. Es de moi. Así que hasta ahora. Voy a dejar ahora mismo esto aquí. O, espérate, lo pongo aquí. Y voy a poner una puerta aquí mismo. La puerta la ponemos aquí. Y ya iré creando más puertas para los diferentes. Ahí está. Perfecto. Pues venga, ya sí nos vamos de aventura. Me cago en la. Venga, va. Ya si nos vamos de aventura, que es lo que me interesa. Ir un poquitito de aventura. A ver qué podemos conseguir. Eso sí, la carne. Que no se nos olvide la carne que hemos dejado en el horno.
Esa es la versión Blackclaw, o sea, puedes jugar con gente de PC, equipo y móvil. Creo que sí. Creo que sí, ¿vale? No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Vale, pues yo creo que vamos servidito ahora mismo de comida, así que let's go. Let's motherfucking go. Creo que puedo jugar con todo el mundo, de PC, de móvil, de Xbox, creo que sí. Creo que esta es la versión que tiene crossplay y todo esto. Vale, perfecto. A ver, miramos el mapa. Nosotros somos los blancos. O sea, nos vamos ahí. Por ahí. En dirección para allá. Pues venga. Let's go. Luego continuaremos. Intentaré hacer un poquito de aventura ahora y luego después continuaremos con. Continuaremos un poquito pues con los arreglos de la casa, ¿vale? Vale, eso es. Las plumas son buenas, o sea que. Haría falta también coger madera, pero claro, es que voy ya petado, ¿no? Lana marrón. Que llevo bastantes armas, llevo bastantes cosas como para coger, madre mía. Yo creo que me he pasado llevándome cosas, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? Venga, va, vamos a coger maderita. Que también hemos salido de aventura más que nada para conseguir cositas y materiales y tal, ¿vale? Así que me voy a liar a coger cosillas. Madera, piedra me da lo mismo un poco, la verdad. La piedra me da un poquito igual ahora mismo. Porque piedra podemos conseguir en la mina, pero la madera está más complicado. Vale, tenemos pollo por aquí. Este pollo lo voy a dejar por aquí. La madera ahí, vale, tenemos pico, tenemos hacha, el mapa por aquí. Y me voy a poner, pues, otro pico. ¿No he cogido pico? Sí, he cogido otro pico. Pues ahí. Perfecto. ¿Un juego de terror con amigos? Pues sí, tío, a ver si algún colega quiere jugar algún jueguecito de terror. Vale, vámonos por aquí. Cogemos el hacha y vamos a seguir cogiendo. El esclavo favorito va a cenar adentro y te investigo en eso. Vale, a ver, tranquilo, no te preocupes. No corre mucha bulla. Pero muchas gracias. Pam, pam, pam. Vale. No lo he preguntado, pero bueno, supongo que me lo habríais dicho si no fuera así, que el directo va bien. Supongo. ¡Ey! ¿Quién me ha pegado? Que le meto una guantá que se caga. Dale. También el juego se escucha y tal, ¿no? O sea. Todas estas cositas, no solo preguntarlas, pero es bueno que se me diga, por si falla algo o lo que sea, pues mirarlo, arreglarlo o lo que sea, ¿vale? Bueno, paramos la espada, cerdito. ¿Todo bien? Vale, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Gracias, gente. Ya iremos también, poquito a poco, cuando ya cree bien las vallas, las pongamos bien. Ir reclutando, pues, cerditos, ovejitas, vaquitas, ¿vale? Cositas de estas para tener siempre. Para tener siempre comida y tal, ¿vale? Tener ahí una buena disposición. Pa, 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 pa. La putada, tío, es que en el mapa. Que en el mapa. No puedes poner señales. Si pudieras poner señales, tío, sería la hostia. Si se pudiera poner señales. Lo que sí voy a hacer también, que eso, pero eso ya me entretendré yo también, a lo mejor fuera de Salillo. Supongo que este a lo mejor es un muchachillo. Vale, bueno. Mucha gente de la calle aquí no la conozco. Bueno, mucha gente. Dos o tres personillas no las conozco todavía. Pero bueno. Lo que sí estoy viendo es que está oscureciendo y haría falta volver, ¿no?
Yo creo que haría falta volver. Los días se hacen súper cortos, tío. Hay que ir en esa dirección. Hay que ir en esta dirección. Hostias. Vale, espérate. Por aquí, por aquí, por aquí. Rompemos la tierra esta. Vale, cogemos por aquí. Te he dejado un regalo en el corral. Vale, vale. Espero que no sea una trampa, Drelon. Que yo me fío ya menos de esta gente. Vale, está oscureciendo. Vamos a volver. Los días son súper cortos, tío. No sé si pueden poner más largos. Pero creo que no. Creo que eso lo hemos estado hablando al mediodía. Y creo que eso no se pueden poner más largos, tío. Y eso no me mola. Y eso no me mola, tío. Sería lo suyo que se pudieran poner los días un poco más largos. Porque es que te vas a explorar por ahí, tío, y... Hostia, me estoy yendo, pero a la verga, ¿eh? Hay que ir por allí. Ah, mira, ya veo la torre. O sea que estamos relativamente cerca. Así que podemos mantenernos por aquí. Podemos mantenernos por aquí y seguir... Mira. Pero si te he dado, si te estoy dando. Ahí está, vale, dame hueso, dame flecha. ¡Epa! Con algo que me ha tocado. Vale, podemos continuar por aquí. Venga, let's go, let's go. Gracias a todos los que estáis por aquí, gente. Hostia, un creper, tú, un creper. Reventó. Hostia puta. Vale, ya estamos en el pueblo. Ya hemos llegado. Vale, perfecto. Pues vamos. Ah, bueno, también, mira lo que hemos hecho. ¿Esto qué coño es? Mina de amigo. Y entra Menlock. Pues ya está, pues muy bien. A ver, os voy a enseñar también, mira, aquí tenemos otra entradita, ¿vale? Aquí a esto. Tacatán, 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 tacatán. Y llegamos aquí. ¡Hostia puta! Vale, esto es del muchachillo. No se lo voy a coger, no me gustaría. Vale, tenemos cerditos ya metidos. Eso es bueno. No quiero quitárselo al muchacho, la verdad. O sea que voy a intentar rodear un poquito. Y todo eso se lo dejo al muchacho, que para eso es suyo. Vale, pues tenemos ya cerditos ahí metidos en el corral. El corral lo iré separando en diferentes zonas. Vale, en diferentes zonas lo iré separando. Vale, perfecto. Pues voy a dejar toda la munición, toda la artillería que hemos llevado. Y voy a ir poniendo ya a cocinar las cosillas, tío. Mira, esta espada la voy a utilizar antes que esta. Tierra, ahí. Y la pluma. Vale, pues vamos a ir cocinando las cosillas. Vamos a ir cocinando porque... Ahí están los pollitos, los dejamos aquí. Madre mía, un zombie ya se ha cargado también al muchachillo. Vale, más de estas, vale. Ya mismo tendré que ir moviendo cositas, ¿vale? Pero ahora mismo lo que me voy a centrar es en que vamos a seguir. Voy a dejar la espada. Voy a dejar la espada. Ya tienes carne, dejando siempre un par de ellos vivos siempre. Hombre, claro, claro, claro. Claro, 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 efectivamente. Efectivamente, Drelon. Hay que dejar algunos. Por cierto, que lo dicho, que lo volveré a repetir, lo repetiré hasta que me harte. Que muchísimas gracias, gente, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por pasaros, por quedaros, por estar viéndome, por los follows que hayáis dejado, por los hosts, los raids y todas estas cositas que habéis dejado por aquí, ¿vale? Y espero que os entretenga. Hostia, el mapa. El mapa, déjalo aquí. Y aquí hay más picos. He dejado más picos. Sí, mira un pico por aquí. Y ya no hay más picos. Pues vale, pues estupendo. Pues estupendísimo. El hacha sí la voy a dejar. Y nos vamos para abajo.
Le he vuelto, papá, que me he hecho una tortilla de patata con cebolla. ¡Qué rica, colega! Mira, aquí. Ya os digo, la casa la iremos reformando, la iremos haciendo más grandecita, poquito a poco, ¿vale, gente? Ya iremos haciendo cositas. La iremos poniendo con roca más bonita, ¿vale? Vale, o sea que tranquilidad y buenos alimentos, que todo esto. Luego aquí a lo mejor pues también me podéis dando ideas de cuartos, de historias, podemos ir haciendo. Vale, yo esta casa me la estoy haciendo sobre la marcha, es inventada. Algún día cuando me dé por ahí, pues si yo me puedo hacer un tutorial, un video tutorial de alguna casa y la podemos copiar. Vale, Trino está diciendo que durmamos. Tan ta tan ta tan tan ta tan ta tan ta ta tan ta tan. Vale, perfecto. Perfecto, lo que no sé yo, ¿eh? Las alertas, tío, las alertas sí han sonado, ¿no? La alerta y eso cuando a lo mejor se ha hecho algún host, algún follow o lo que sea, han sonado, ¿no? Porque yo no. Ay, sí, sí, sí suenan, sí suenan, sí suenan. Vale, lo acabo de escuchar. El truin. Vale. Gracias, Abel, por el host. Grande. Molto grazie. Aquí no duerme ni Dios, Peter. Ni Peter duerme, compadre. Así que os van a dar por culo. Ta, ta, tan, ta, tan. Ta, ta, tan, ta, tan. Lo que sí me haría alguna fogatita con. No duerme ni el tato, que va, por eso es mejor quedarse. Ahora duerme, Jaco. Vete a cagar, Jaco. Así te lo digo, vete a cagar. Sí, ahora. Ahora os interesa dormir. Yo me vuelvo a echar, como no, aquí me quedo. O sea. Me quedo ahí picando y que os den por culo a todos, compadre. Porque vaya tela, tío. Es que estamos aquí. Estamos aquí, nada. Venga, va. Let's go, gente. Let's motherfucking go. Me gustaría. Es que me gustaría hacernos alguna expedición, pero claro. La expedición tiene que ser. Casi, casi, vale. La capturadora parece que sí se escucha guay, así que voy a subir un poquito más. Voy a subir un poquito más. Yo creo que ahí ya se escuchará un poquito mejor. Tan, ta, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan. Vale, la música se escucha también. De lujo. Esta liga tiene una pinta de que es para el Atlético de Madrid. Puede ser. Sí, tío, manín, me ha molado el cantidades, tío. O sea, de puta madre. Eso que te la has sacado de algún. No duermen, no duermen, compadre. Yo estoy hasta la polla, así que. Así que me piro, tío. Me piro aquí a seguir con lo mío. Me trae miles de recuerdos, sí, ¿no? Pero buenos, ¿no? Espero que sean buenos recuerdos. Vale, carboncito. Esto quitado. Luego el suero también lo iré cambiando, ¿vale? ¡Hostia, manín! Lo diré. La piedra, al final, ¿cómo se hacía de las diferentes formas? Para cuando pueda, pues ir haciendo yo también. Pues yo también tengo intención de hacer la casa con diferentes piedras de esas o lo que sea. ¿Con qué mierda de esa era? Que al final no hemos quedado en duda. ¿Es con la cortadora de piedra o qué? Con el cortapiedra. Vale, efectivamente. Pero es una. Tiene que ser solamente un tipo de piedra, ¿no? O da igual. O da igual la piedra que sea, se puede hacer. Cuando dejaba la infancia. Iba primero de secundaria.
Es que es la única que hay ahora mismo así sin copy ni polla, ¿sabes? Y no, la verdad es que no me he puesto a buscar mucha más música. Que ya en estas fiestas que vienen ahora, pues sí, buscaremos más y bueno, haremos más directitos y estaremos más fulete por aquí. Estaremos bastante más fulete por aquí, gente. Así que sigamos con nuestro sótano. Sigamos con nuestro sótano. Eso es. Nosotros sigamos con el sótano. Que con este sotanito. Ahí está. Que aquí lo voy a llenar. Este sótano lo voy a llenar de cofres. ¿Vale, gente? Este sotanito lo vamos a llenar de cofres. Aquí donde vamos a tener todos los cofres. Arriba dejaré los más importantes, si acaso, con un puñadillo de armas, un poco de un poco de comida. Pero aquí es donde vamos a meter todos los cofres. La puta sube. Se ha quedado aquí pillado el gilipollas ahora. Lo dicho, de aquí pues eso dejaré estos cofres. ¿Qué polla está haciendo este nene es tonto? Maricón. ¿Qué te ha dicho a ti que plantes? ¿Qué te ha dicho a ti que plantas las plantas aquí? Que te meto una. Te meto un picazacín que te me reviento. El soplapinga. Que se ha puesto aquí a llenarme esto. Ahora lo limpia. Me cago en tu puta cara, vela, hombre. Te andaba adornando tu casa. Qué polla, que yo no quiero adornos ni hostia. Lo reviento como me encuentra más. Me da igual, a ver, porque son flores, pero que yo no quiero flores aquí en la puerta de mi casa ahora mismo. Ya la polla, los reviento. Los reviento. Arzoplaminga. Vale, voy a ir dejando. Voy a ir dejando más. Te lo estoy quitando. Ahí, 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 ¿ves? Aprendido, aprendido. Bien, Jaco, bien. Bien. ¿Qué coño? Yo cuando yo quiera algo, pues lo haré yo, tío. No había más picos por aquí, ¿no? Vale, pues voy a coger adoquín. Y palos tengo por aquí. No tengo palos, pero madera. Madera sí tengo. Voy a hacer palos y me voy a liar a hacer picos. Voy a hacer palitos, tío, porque. Sí, porque no se queda esto aquí activado. Vale, hacemos esto. Hacemos palitroques. Perfecto. Perfecto. Ahora nos vamos aquí y nos liamos a hacer pico de piedra. Ahí está. Y ahora con la madera creo que puedo hacer un cofre, uno o dos. ¿Dónde coño eran los cofres? Aquí tengo para horno, pero no, yo quiero cofres. Cofres son bastantes más. Entonces creo que tengo que crear maderita rica. Pim pam, pim pam. Voy a crear toda la madera. Ahí está, voy a crear toda la madera. Creo cofre, tran, 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 tran. Vale, cuatro cofres. Ahora mismo. Vale, ahora mismo. Tengo esos cofres. Y vamos a empezar ya aquí a poner algún que otro cofre. Voy a empezar aquí a poner ya algún que otro cofre. Como por ejemplo, aquí. Tran, tran. Ahí está. Y aquí voy a dejar todos los picos para ir cogiendo picos cuando me vayan haciendo falta. Ahí está. Voy a dejar los palos también. Voy a dejar la madera. Vale, voy a dejar la madera. Voy a dejar los cofres estos. Perfecto.
Perfecto. ¿Ves tú? Ya. Sin problema. Sin problema, tío. Ahí está. Y ahora, aquí, que esto ya habrá terminado. Ahí está, lo cogemos. Y ponemos las chuletas estas a cocinarse. Y de aquí abrimos el cofrecito. Dejo las semillas estas, dejo la grava, dejo esto. Y ahí está. Perfecto. ¿Ves tú? Ya está. Y sin ningún problema. Pam, 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 pa, 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 pam. Vale, perfecto. Ahí está, todo lleno pico. Y a seguir picando, venga. Vale, conforme esto, iremos poniendo también ahora antorchitas. No os preocupéis. Venga, va, gente. Todos los que vayáis llegando, si os apetece dejar un pequeñito follow. Los que no tengan el follow, pues agradece, gente. Vamos a ir modernizando esto. Más que nada me gustaría dejar en este directo, aunque se haga un poquito más pesado, que nos iremos ahora dentro de un ratito a de aventurilla, aunque sea antes de terminar el directo o cuando lo terminemos, ya veré. Pero por lo menos me gustaría dejar el sótano más o menos, por lo menos limpio de todo. El sótano por lo menos limpio de todo para ir metiendo yo ya poquito a poco cofres y tal. Pregunta de vida o muerte. ¿Tortilla patata con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. A mí me gusta con cebolla. La verdad. Bueno, me gustan las dos, pero bueno, si me la haces con cebolla, pues mira. Se agradece también. No te voy a decir que no. Vale, adoquín. Cago en la puta. La antorcha por aquí. Ahí está. Pues ponemos el adoquín aquí, porque hay que llegar hasta aquí. Y de aquí ya seguir picando. Tan, 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 tan. Ya os digo, el suelo lo iremos cambiando también. Te censuro de Twitch. Qué hijo de puta. No, a mí me gustan las dos, pero que si me la pones con cebolla, pues guay. No te hago asco. Y para quien me lo diga, sí, estoy picando la tierra con el pico también. Pero es que no me apetece crear palas, ¿vale? Prefiero hacerlo todo directamente ya con el pico y a tomar por culo. Y así voy quitando tierra y arena. O sea, tierra y bloques de hormigón, de estos, de piedra. Lo voy quitando también con el pico todo y a tomar por culo. No tengo ganas de complicarme la vida. Vale, que no es que lo esté haciendo porque sea subnormal, que también lo soy. Pero ese es otro tema que no es para tratarlo ahora. Vale, perfecto. Yo creo que esto lo podemos dejar finiquitadísimo, Creo que esto lo podemos dejar finiquitadísimo ya. E ir metiendo cofrecitos aquí, abajo. Ir haciendo, si acaso, diferentes secciones o lo que sea. Para ir poniendo lo que tenemos en cada cofre. Ya, esto ya lo tengo más o menos yo en la mente. Lo tengo yo más o menos en la mente ya. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Vale, tengo que quitar este de aquí, perfecto, este. Ahí. Ahí está. Ahí. Venga, fuera. Fuera. A ver, Jesús, ayuda. Me resuelvo la duda en si comprar o no el FIFA 21 para PC. Es la misma mierda, pero el Ultimate Team me llama la atención. Pues dale, o sea, cómpralo. Si yo creo que me terminarán metiendo un parche al final para lo de las gráficas. ¿Sabes lo que te digo, Jesús? O sea, que si ahora mismo está rebajado y sabes tú que al final te lo vas a terminar pillando, píllalo ya, que está rebajado. Creo yo. Si es un juego que está rebajado, píllalo. Yo lo pillaría. Vale, ponemos una antorcha aquí para ir iluminando. Para estar más o menos iluminaditos ya por aquí. Y que no vaya creando tanta oscuridad, porque no tengo ganas de que aquí me vayan saliendo zombies, historias. ¿Y si tu vecino se hace una mina en dirección a tu sótano, qué? Pues que me cago en sus muertos. Hombre, se supone
Se supone que si te encuentras, por ejemplo, con esto, ¿vale? Creo, ¿vale? Creo o quiero pensar de que cerraría lo que ha roto y no seguiría en esa dirección. Quiero pensar, ¿vale? Quiero pensar bien de los vecinos y de tal. Pero claro, es lo que estamos hablando. Aquí estamos llenos de hijos de su madre. Entonces, ya me entendéis, ¿no? Como estamos llenos de hijos de su madre, pues puede ser de que dijeran, hostia, pues voy a echar un vistazo. Hostia, mira, diamantes. Que no encontró todavía ninguno. Pero cuando encuentra alguno, voy a ir a dormir. Pero cuando encuentra alguno, por ejemplo, pues me lío a guardarlo, ¿sabes? Y a lo mejor dice, oh, mira, diamantes, ¡pum! Y me los quita. Pues mira, eso sería un hijo de la puta. Pero bueno, no sé. He leído que pasó lo mismo con FIFA 14, cuando salió en PS4 y Xbox One, lo dejaron la versión de PC como las de PS3 y Xbox 360. Pues ni puta idea entonces, Jesús. Yo creo que sí lo mejorarán, ¿no? Yo creo que meterán algún parchecito o algo, ¿no? Y lo mejorarán. Aquí ni el Cali duerme, tío, ni el Tato duerme. Voy a ponerlo, tío, voy a ponerlo. Ni el me cago en 10, ni el Tato duerme. Ni el Tato duerme, compadre. Vale, venga. Venga, gente, quiero ver subir esos follows. Quiero ver subir esos pedazos de follows. Yo estoy encamado, ¿no? Sí, si está. Estamos encamados aquí en la mitad. ¿Cuántos somos ya, por cierto, aquí en el canal? ¿Cuántas gentecillas somos en el. En el canalillo? A ver que lo vea. A ver si lo puedo ver. Normalmente la gráfica del juego la dejan igual que la anterior generación en PC. Pues ya no sé yo, tío. Vale, ya han dormido. A ver, un momentito. ¿Cuántos somos? A ver si me carga, porque... Vale, bueno, venga. Continuamos de mientras que esto me carga para ver... Ah, vale. 177 seguidores. 177... 177 y 2 suscriptores a lo mejor. No, debería de haber más suscriptores, ¿no? No sé. No sé, la verdad. Por lo menos debería haber 3, ¿no? No sé, la verdad. Da igual. No tengo ni idea. No llevo ni la cuenta de los seguidores ni los suscriptores que somos. Pero tampoco es una cosa que a mí me quite el sueño, ¿eh? Nosotros estamos aquí y lo vamos dando todo día a día. Aparte de la gente que vayamos teniendo, ¿eh? O sea que sin rayaderas, sin historia y a tope. Vamos. Let's motherfucking go. Que como a veces Twitch se raya. Y no sé yo si tenemos o no tenemos esos seguidores. O son más o son menos. O todavía no ha contado la gente que le va dando. No lo sé. Va, let's go. Lo que yo no entiendo, tío, es eso. Yo para mí, que las noches a lo mejor se pueden poner más largas, tío. O sea, las noches, perdón, los días. Los días más largos, tío. Es que en nada anochece. En nada, tío, anochece y no sé. Vale, yo creo que en cuanto terminamos esto de aquí abajo... Vale, la que tenemos aquí la quito y la ponemos justamente en este cuadrado. Ahí está, más o menos para que se mantenga todo una concordancia. Vale. Venga, vamos. Seguimos rompiendo. Yo creo que la parte de arriba la podemos terminar conforme termine esto y ya. ¿Ole? ¿No?
Bueno, que el Manin ha asesinado a Saulillo, que no sé quién coño es, la verdad, ahora mismo, pero... ¡Ojo! Algo ha pasado, ¿eh? Si lo ha asesinado es porque algo ha pasado. Algo ha roto el muchacho, el chaval o lo que sea, seguramente. Muchos dicen que hicieron eso porque no todos tienen Super PC para correr las nuevas gráficas. Abandonado, tal. ¿Qué haces en mi casa, Saúl? ¿Ves tú? ¿Ves tú? Yo sabía que el muchacho algo había hecho. Yo sabía que el muchacho algo había hecho. Sabía que el muchachillo algo había hecho, entonces... Por eso lo había matado. No creía yo que lo fuera a haber matado porque sí. ¿Estamos ya llenos? ¿Qué coño va a estar lleno, Farquito? ¿Estás tonto? Pues puede ser eso, Jesús, seguramente. Que a lo mejor, como no todo el mundo tiene PCs para poder correrlos, pues entonces las gráficas las dejan igual. Puede ser. Ha asesinado a Lobo. Hostia, un perro sí me gustaría tener de mascotita. ¿Ves tú? Eso sí me molaría. Vale, volvemos a coger. Ya va quedando menos. Ah, cosas están en la puerta. Ah, será por sus cosas. Será por sus cosas, seguramente. Ahí está. Vale, directo está yendo tope, tope guay, que eso me mola. Le hemos quitado bastante, ¿eh? Ya nos queda poco, ¿eh? Ya queda menos. Vale, lo que sí voy a hacer es coger el carbón de aquí, por lo menos, tío. No lo voy a dejar. Vale, perfecto. Perfecto, Jesús, tío. Que vaya bien todo y lo dicho. Que muchísimas gracias por haberte pasado, tío. Muchísimas gracias por haberte pasado y... Y nos vemos mañana con más. Pues lo dicho, vayamos, adelante. Tengo que buscar estas fiestas que vienen ahora, ya, como ya digo. Voy a buscar musiquita nueva, tío. Que tampoco quiero yo ponerla con copy, porque es que se ha puesto Twitch. Con el tema del copy que vamos, que te puedes cagar, ¿sabes? Y paso de que ahora que estamos a tope con el canal y haciendo cositas y tal, que me los chapen, ¿sabes? No tengo ninguna gana de que me chapen el canal por la mierda del puñetero copyright. Te lo juro. Vale. Eso es. Y última columna de aquí. Perfecto. Vale, pues vamos a tope, vamos a tope. Sería más rápido con pala y pico, pero lo quito todo con pico y ya está. Y a la mierda. Muchísimas gracias, a las 8 personitas que creo que seguís por aquí. Muchísimas gracias, Vale, Saurillo se ha ido, se habrá rayado. No lo tendrá más ganas de jugar el muchacho. A lo mejor. Lo que sí voy a seguir, pero haciéndolo desde aquí. Vayamos a pasarnos, porque quizás me haya pasado ya picando, tú. Voy a llegar hasta el final. Ir rayando por aquí, voy a ir quitando hasta llegar hasta donde tenemos que llegar, porque no sé si he llegado ya, si no he llegado, si me he pasado, si no me he pasado, pero voy a dejar hasta aquí, voy a seguir. Yo creo que a lo mejor no me he pasado todavía, creo que todavía aquí, mira. Ya hemos llegado. Ahí está. Perfecto. Ya quitamos aquí. Vale, otro pico roto. Ya quitamos de aquí. Efectivamente. Ya nada más que ir quitando de aquí. Ahí está. A tope. Perfecto. Pues ya nada más que queda este cuadrado. De aquí y a tope. Y ya lo tenemos todo completito. Nos liamos a llenar la parte de arriba.
Nos liamos a llenar la parte de arriba de los muros y el techo. Ya tomas por culo. Ahí. Ahí, perfecto. Esto fuera, esto fuera. Lo dicho, muchísimas gracias, gente, de verdad. Es increíble. Y bienvenido a todos, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, y la buenísima. Vale, pues venga. En cuanto termine esto, ponemos rápido, lo más rápido que pueda. La parte de arriba, a ver si la terminamos por lo menos. La parte, el piso de arriba. Y nos liamos. Y nos liamos a alguna aventurita, ¿vale? Nos vamos a buscar algo por ahí. A ver si nos perdemos. Espero no perderme. Espero no perderme, eso sí. Y tener siempre el norte bien marcado. Lo bueno que normalmente siempre suele haber gente aquí en el pueblo. Entonces, pues te puedes guiar más o menos por lo que haya de gente en el pueblo. Pero claro, el problema es que no haya nadie y tú te vayas de aventura. Que puede pasar, ¿eh? Que algún día estemos en el servidor nosotros solos y nos vayamos de aventura, no haya nadie en el pueblo y nos perdamos. Eso puede ser un puto problema, ¿eh? Pues ya estaría todo, tío. De lujo, tío, de escándalo. ¿Esto qué es? ¿Que no lo coges? Sí. De putísima madre, tío. Ya tenemos la parte de aquí. Esto lo cerramos. Ahí está. Y nos vamos aquí a la parte de arriba. Que me parece que es ya hasta ahí esa altura. Si no me equivoco. A partir de ahí ya es esa altura la que tenemos que... La que tenemos que dejar de techo. Si no me equivoco. Porque hayamos hecho 5, ¿no? O eran 5 y uno más que son 6. O sea, es lo que no sé. Espérate un momentito. Sería 1, 2, 3, 4. Y el de 5 que ya es el techo, vale. Entonces hemos dicho pues, que está bien hecho, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4. Y el de 5 que es el techo, perfecto. Perfecto, tengo tierra, ¿no? Habíamos dicho por aquí. Sí, tengo tierra, así que lo cambio por esto. Me subo aquí. Y ahora lo quitaré. Pues venga, hemos dicho que es hasta aquí el techo, así que vamos a ir llenando. Está durmiendo. Hostia, este adoquín, tú. Este no sirve. Este no sirve. Este no adoquín, este es andosita. Ahí está, y llenamos aquí otro. Voy a dormir. Ay, me hago esa escalera para subir ahora. Duermo, comemos un poquito ahora. A ver si terminamos ya la puñetera casa, tío. Para empezar ya a hacer algo un poquito más... Más movidito, tío. Aquí ni el tato duerme. Como ya he dicho antes ahí en el comentario de aquí, del chat de aquí, ni el tato duerme. Vale, ya han dormido, menos mal. Venga, pues vamos a terminar esta puta mierda ya. Que va siendo ya ahora. Una chuletita de cerdo. ¿Cómo llena la chuletita, eh? ¡Ojo! Me cago en mi puta carabela. Vaya hostia que acabo de meter, compadre. Esto me pasa por listo.
Vale. Pues vamos a ir poniendo a partir de aquí así. Así no me caigo. ¿Esta es la altura? Sí, pero no tengo pensado en hacer ninguna más, así que... Tengo pensado en hacer una cosa, pero... Con el tiempo. Con el tiempo, porque no sé seguro si me quedaré... Si me quedaré con esta casa aquí o no. Del todo. Que yo creo que sí, pero no... No seguro, seguro. Vale, perfecto. Pues esto ya lo terminamos y nos vamos de aventurita. Este cacho ya está hecho. Me vuelvo a caer. ¡Qué bien! ¿Qué coño? Que me habré quemado con la antorcha, supongo, ¿no? Cago en la puta. No te caigas más, Fergie, por favor. No te caigas más, tío. Que cada vez que te caes, cuesta más. Vale, efectivamente, hasta aquí. Este sí lo hemos cubierto. Todavía nos falta llenar un poquito más de aquí. Estamos perfecto. No veas, así es como yo quiero poner las piedras y tal, ¿vale, gente? Más o menos. Ya eso lo iré haciendo. Ahora mismo me lo lleno todo esto. Porque, claro, esta gente, el problema es que tiene tiempo para hacer lo que les sale de los cojones, ¿vale? Yo, pues con el curro, pues... Lo tengo más complicado que ellos, ¿vale? Para hacer cositas. ¡Hola, Santino! ¿Qué tal, máquina? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Bienvenido de nuevo a este pequeño pero humilde canal! Vale, perfecto. Perfecto, y ahora solamente me queda llenar el techo. Que nos volvemos a caer, pero bueno, ya el techo ya lo puedo empezar a llenar desde aquí. Así que no hay problema. Pues bien, bien, bien. Bien, aquí un poquito... Echando un ratito con unos coleguitas de Minecraft. Aquí en Minecraft con unos coleguitas. En un servidor de un muchachillo, ¿vale? De un coleguita mío. Que lo ha creado. Y aquí estamos echando unas partiditas. Bueno, estamos bastante, ¿eh? Algunos nos lo comparan con uno muy famoso, ¿no? Esto es Panalan. ¿Vale? Panaslan. Yo no le he puesto el nombre, obviamente. Y aquí estamos, lo dicho, ¿no? Y estamos haciendo... Estamos recreando, pero a nuestra manera... Nuestra forma de hacer... lo voy a decir, ¿no? Nuestro Karmalan. ¿Vale? Nuestro Karmalan. Este es básicamente... Para que entendáis nuestro Karmalan. Hay bastante gentecilla... Algunos creadores de contenido, otros amigos nuestros. Bastante amigos. Y estamos, pues eso, ¿no? Haciendo nuestro Karmalan. Yo comencé ayer. Gracias a. Al creador de contenido. Que ha creado este mundo. Que si ponéis. Bueno, lo pongo yo, no pasa nada. Ese es el canal. ¿Salta o no salta? Sí, salta. Ese es el canal del que ha creado este servidor, ¿vale? Que lo tenemos alquilado. Lo ha creado el muchacho, pero lo tenemos entre todos alquilado. Pagándolo y... Y lo dicho, estamos haciéndonos nuestro propio... Nuestro propio Karmalan, pero a nuestra manera. Un momentito, por favor, que me llaman.
Vale, ya estoy. Ahí está. ¿Qué tal, Estevita? Muy buenas. Que no te había podido saludar con mi voz. Vale, muchísimas gracias por el host también, Estevita. Un saludo también para Santino y un saludo para DJ Poto 283. ¿Qué tal, crack? Farki te habla, claro, él no brega con pistolas, pero él tiene el respeto de los que controlan. Ole, ahí el DJ Poto, grande. Bienvenido. Bienvenido y muchísimas gracias. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Vámonos un poquito. Vámonos un poquito. Poquito de expedición. Vámonos con un poquito de expedición, ¿no, gente? Venga, a tope. Let's go. Vale, hay que acordarse que nos dejamos por aquí. A ver, ¿para dónde estamos yendo? Ahí. A ver, let's go. Como están en el pueblo, nosotros podemos echar a correr. Hemos robado esta barca, no es mía, pero bueno, me la he encontrado ahí. Me la he encontrado ahí puesta y si me la encuentro ahí, se puede coger. Y si no se puede coger, pues mira, perdone. Que me perdone el que se la haya quitado. Pero nos vamos a explorar un poquito. Me voy con prácticamente, efectivamente, todo vacío. Prácticamente todo vacío. Lo que sí me tengo que hacer es a ver si encontramos más hierro. Para hacerme la armadura. Porque la armadura que tengo está casi pocha. Ya prácticamente. Y no solamente que esté pocha, que también me hace falta todo el equipamiento. Como es casco, las botas, los pantalones y todas estas cosillas. Vale, pues mira, yo creo que. Yo creo que nos vamos a aparcar aquí y voy a entrar por aquí ya, ¿eh? Voy a empezar a entrar ya por aquí. Voy a meter por aquí. No nos hemos alejado tampoco mucho, pero bien. Mira, ya estoy viendo allí carbón. O sea que vamos a ir al carbón. Y directo aquí al carbón. Y a la arena. También me va a hacer falta arena para hacer. Perfecto, ahí cogemos, comemos y let's go. Vale. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a empezar ya. Me he traído poca cosa para. O sea, voy con lo puesto, con el pico, la hacha, con lo que estáis viendo. Lo que me dé para coger materiales. Lo que me dé para coger los materiales que podamos. Y poquito más. Y nos volvemos. Vale. Ok, mira, aquí hay más. Carboncete. Que todo lo que vayamos encontrando es bueno, ¿eh? Para esto se hacen las expediciones. También por si encontramos, pues, ¿qué te digo yo? Algún poblado, alguna cosa. O algo que podamos saquear también nosotros un poquito, pues nos viene bien. También conseguir comida, ¿vale? Pues, para encontramos alguna vaquita, algún cerdo, cositas así. Pues mira, le pegamos el porrazo y nos llevamos comida. Que como ya digo, la granja ya la iremos haciendo, pero ahora mismo. Lo que hace falta es comida. Y como hace falta comida. Y hemos venido de expedición. Vamos a coger la comida que podamos. Ahí está. Ahí está. Un cerdípili por aquí. ¿Qué pasa? 12 tipis. Vamos, de putísima madre. Pues ya cogemos más comidita. Lujo. Mira, por aquí tenemos más. Dos vaquitas. ¡Guau! Wow. Venga, pues, cita de vaquita para mí.
Ahí está. Soy un puto asesino, compadre. Vale. Estamos bastante alejados, ¿eh? Para volver donde... Espérate, porque... Eso es mentira. Por allí no estábamos. Estábamos por allí. Esa montaña, para allá. Está el poblado. Así que todo el mundo está por ahí de visitas. O sea, de visitas, de exploración. Pues ya la hemos liado. Esperemos llegar a la casita. Porque no me gustaría encontrarme nada raro. Lo que sí, pues como ya he dicho... Cogeremos también maderita, ¿vale, gente? Cogeremos también maderita. Ahí está. Puntos de experiencia, que no se nos olviden nunca tampoco. Ahí está. Ya tenemos 14 niveles, ¿eh? Me gustaría intentar guardar lo máximo posible de experiencia para cuando podamos empezar a encantar. Y lo que sí me quiero hacer es una cañita. Una cañita que pescando conseguimos cositas. Ya tipo la torre de lava que llega hasta las nubes. Sí, pero hay veces que no se ve, Trilon. El problema es que a veces que no se ve. O a lo mejor yo estoy ciego, ojo. Ojo. Que a lo mejor yo soy el ciego. Vale, ahora soy yo el que me he perdido. Ya sí que me he perdido. Vale, yo me acuerdo de que el poblado estaba por ahí para allá. Vale, tenemos que llegar. Empieza a anochecer, vamos a volver. No ves, tío, los días se hacen súper cortos, tío. Hay que intentar volver al mar. Y del mar nos piramos ya a la casa. Espérate que al final me muero de no comer. Y no puede ser. Vale, si esto me suena, o sea que estamos ya llegando. Aquí está el mar. En verdad podemos tirar por aquí. No creo que por el mar no encontremos nada raro. Mira, un creper. Entonces mejor por aquí. Mejor por el mar, sí. Ahí está. Y hemos bordeado todo esto, o sea que... Si hemos bordeado todo esto, pues tiramos para adelante. ¡Let's go! Pam, pam. Es lo que digo, por ejemplo, mira, lo de la lava. Voy a intentar ir a dormir, Que estoy llegando. Que llego a la casa, gente. No es lo que digo, tío. Por ejemplo, yo no veo el DS de las nubes. A lo mejor cuando me llegue a acercar allí a la casa, a lo mejor sí. Se empieza a ver. Pero ahora mismo no se ve. Es la risa. Vale, poquito a poco creo que me estoy acercando. Poquito a poco parece que me estoy acercando. No tengo que estar ya muy lejos. Ahí está, ¿ves? Ahora me aparece, ¿ves? Esto de las nubes, ahora me aparece. Es casi. Así que polla, ¿sabes? La putada es esa, la columna. La torre de lava, que se ve cuando le sale de los cojones y donde se. Y donde le sale de los cojones. Ese es el problema, tío. ¡Pum! Pues ya estoy aquí. Voy, manín, voy. Voy, que estoy llegando. Pam, 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 pam. Estoy llegando. Vale, perfecto. Ahí está, perfecto, venga. Nada, no sé si volver. Pero ahora a irnos para otro lado. Por aquí, para allá. Por detrás de mi casa. Por detrás de mi casa y de la casa de Hermanín. Es grande, el cabrón se la ha hecho grandecilla. Yo
Vámonos por aquí. ¡Oveja! Joder, qué rápido has muerto, compadre. ¡Ey! Me hace falta una soguilla. Y cuanto me hago una soga, me llevo un caballo. Vale. Le pegamos y le pegamos. Ahí está. Venga, volvamos. Un poquito a la expedición. Nos vamos con lo opuesto, ¿eh? ¿Veis? También cogiendo madera. Como ya he dicho, porque madera sí que es verdad que nos va a hacer falta. Para crear picos, para crear cositas y tal. Todas esas cositas sí nos van a hacer falta. Así que madera sí que es verdad que nos va a hacer bastante faltita. Así que vamos, vamos. Ahí está. Seguimos cogiendo. Y muchas veces también en las minas naturales, que a ver si nos encontráramos alguna. En las minas naturales también suele haber cositas interesantes, ¿eh? O sea, que a ver si nos encontráramos alguna. Alguna mina de estas naturales. Vale, el pollete por aquí. Mira, ahí puede hacer que haya una. Vamos a explorarla. Ojo, ojo. Ojo. Una mina natural. Que esta puede ser que esté ya más que visitada, ¿sabes? Porque, bueno, esta gente, como ya sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo. Esta gente lleva ya más tiempo jugando aquí en el server. Entonces, pues, habrán visitado ya estas cositas, efectivamente, habrán entrado por aquí. La cosa es que no hay antorchas puestas, entonces, si no hay antorchas puestas, a lo mejor es o porque no han entrado, o porque han entrado pero han quitado todas las antorchas. Entonces, yo voy poniendo antorchitas. Mira, 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 papá, mira, papá. Mira, papá, y recito. Papá, vale. Haremos otra antorchita por aquí. Espero no perderme. Yo me iré guiando por las antorchas que voy poniendo. Mira, mira, papá, mira, papá. Mira, papá. Mayer, vámonos. Hostia, un creeper. Muerto. Pues nada, seguimos picando. Ahora eso sí, me la ha jodido. Ahí, bueno, venga, podemos seguir bajando. Podemos seguir bajando. Ya le hemos puesto de aquí. Voy a poner la lana, por lo menos, ahí. La dice hasta aquí. Ponemos otra aquí. Seguimos para abajo. Ponemos otra por aquí. Y hasta aquí es donde han llegado. Vale, pues no hay más nada. Me voy a hacer yo el gilipollas que siga ahora mismo. Pues nada. Las antorchas se quedan. Por lo menos para que la peña. Me gustaría cogerte la pólvora. ¿Quién? Me gustaría cogerle la pólvora. Mira lo que nos hemos dejado por aquí, papito. Para el server son 30 días gratis, después 7,99 al mes. Efectivamente. Efectivamente, eso es lo que estamos ahora mismo. Lo que estamos ahora mismo pagando nosotros. A ver. Y sí. Y es lo que pagaremos cuando se cree un server. Cuando creemos un server, ¿vale? Mira, otro papito por aquí. Ven, papito. ¡Pum!
que no quería. Quería alejarlo porque aquí... Tracatrán. Tracatrán. Ahí está. Tenemos Mayer. Que me haya tan temprano, es que tengo sueño, me levanté. Nada, no te preocupes, Santino, de verdad. Lo importante es que, mira, te has pasado. Has hecho el esfuerzo de pasarte, tío. Y eso yo lo agradezco. Lo agradezco un montón, tío. De verdad, muchísimas gracias. Y que este no sea ni el primero ni el último por el que sigas por aquí. Santino, de verdad. Lo dicho, muchísimas gracias, tío. Vale, ponemos otra antorchita por aquí. Y cogemos este hierro. Más este hierro. Más este y más este. Ahí está. Y hasta aquí hemos llegado. Perfecto. Pues venga. Mira. Una expedición que ha salido bien. Nos llevamos... ¿Cuánto? 28 bloques de hierro. ¡Ojo! Ahora eso sí, la salida... La salida por aquí, ¿no? Sí, por aquí. ¡Mira, Mayer! ¡Ojo! ¡Ojo! Voy a remirar porque... Porque... Vale, perfecto. Y todavía sigue siendo de día... Y las ovejas siguen sonriendo. Perfecto. Muy bien, ven, pollete, que nos vamos. Tracatrán. Ahí está, dame tus plumas, tus cosas. Ajá. Vale, estoy alejado, pero no tanto. Creo. Vale, la tierra haría falta, pero bueno, ya la cogeremos. Nivel 15 ya, ojo. El sábado me voy a jugar a pádel y hace 5 años que no cojo una raqueta. Pues ves practicando, a ver. Vale, mira. Si ponen estas cosas, yo creo que estas cosas también las ponen para quien se vaya guiarse. Y eso es bueno, ¿eh? Eso me gusta. Vale, menos mal que me he traído la pala. ¿Por qué? Porque... Voy a coger arena. Ya, estoy sí voy a coger arena. Va a ser cristalito. Y además la arena viene bien. Pam, pam, pam. Para, para. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vale, perfecto. Esto... Ojo, ¿eh? Ojo, ojete. A ver... Un momentito, si yo hago así, así, así y así. Vale. Acabamos de echar a... Que me he muerto y ahí ya no puedo bajar. Me cago en mi Paco, tío. Me cago en mi Paco. Vaya F. Vaya pedazo de F, chaval. Ahora vete tú a saber. Vete tú a saber, compadre. Buah. Buah. Pero pedazo de F. ¿Hay gente más tonta que yo y más subnormal, tío? Pues no, no creo. No creo que haya más gente más tonta y más subnormal que yo, tío. Te lo juro. La madre que parió, tío. Uf, ahora vete tú a saber. Creo que era por aquí, ¿no? Creo que era por aquí, ¿no? A ver, aquí debajo. Aquí debajo creo que era. Pero ahora vete tú, tío. Sí, era aquí. Mira mis cosas, las he visto.
Oh. No he recuperado toda, pero bueno. Ahí hay más cosas. ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh, papá! ¿Pero por qué no coge esa experiencia, tío? De aquí ya puedo subir para arriba, ¿no? Espérate, que al final. Que al final morimos. Y cogió la espada y todo, tío. Pff, la espada la he perdido. Bueno, no pasa nada. Ya está. Vámonos. Por lo menos he recuperado cosas. El hierro he recuperado. Sí, 30 de hierro. Vale. Uf. Uf, menos mal que por lo menos hemos recuperado el hierro, tío. Menos mal que por lo menos el hierro lo hemos recuperado. Efectivamente, menos mal. Con la puta, tío. ¡Tío! Tío, me estoy rayando, ¿eh? Tío, que no puedo dormir ahora, manín. Tío, que me muero, tío, que me puto muero, que me puto muero. Coño. Ah, vale. La puta, tío. Estamos haciendo bastantes F, gente. Pero bastantes Fs. La puta, tío. Que estábamos ya aquí al lado. Que estábamos ya aquí al lado, tío. Y me tengo que caer. Coño, me está pegando, tío. Tío, los mierda esos. Tío, que era aquí, me parece. No, aquí no era. Ahora, ¿dónde coño era, tío? Aquí. ¿No? Un creper. ¿Dónde coño era, tío? Se rompió el corral, sí. Lo he visto, lo he visto. Aquí es donde me he caído. Tío. Me matan al final, tío. Lo que más me interesa es el hierro, tío, y el oro. ¿Lo he cogido? Sí. Pues ala. Follisquéate. Me cago en la puta, tío. Con la mierda los enanos esos. De 15 de experiencia que tenía.
Nos encontramos que ya vamos por 4, tío. Me cago en la puta. Corre. Corre, güey. Corre, güey. Corre, güey. Venga, que se va a quedar aquí el directo ya, tío, porque me cago en la puta. Madre del señor, lo que hay. Aquí, ya voy, manín. Hostia, compadre. Hostia, compadre, tío. No tengo más comida, ¿sabes? Voy a dejar esto, voy a dejar esto. Mira, cordero, menos mal. La arena. Esto ahora lo cocino. Junto con esto y junto con esto. Y esto también lo pondré. Me haría falta, no hay piedra, sí hay piedra. Voy a hacer... A ver, un momentito. Aquí no, coño, me cago en la puta inventario. Ahora, nos ponemos la coraza, aunque sea. Y voy a hacer, si pudiera, un horno, un horno, un horno. Voy a hacer otro horno. Creo que antes de irnos lo voy a hacer, ahí está. Perfecto, y voy a ponerlo aquí al lado. Voy a coger 42 de huye y 64. Voy a meter el 64 este aquí y voy a dejar cocinando el hierro por aquí. Y aquí voy a dejar cocinando estas 23 chuletas. Que es carbón. Ahí, lo voy a dejar cocinando. Y yo voy a comer, pero vaya. Pero no marcha, compadre. Ahí está, la tierra. La dejo aquí. Voy a dejar la tierra y el adoquín. Voy a coger la espada. Voy a coger un hacha. Y la pala. Ah, vale, mira, hacha tenemos, vale, pues perfecto. El pico lo tenemos por aquí. Y el hacha por aquí. Ahí está, antorchas no tenemos ahora mismo, pero ya crearé. Ya crearé. Pues nada. Con esto ya. Ya sí, que es verdad que me despido. ¿Cómo está la parte de arriba? Vale, perfecto, todo esto ya lo iremos redecorando, iremos haciendo habitaciones con diferentes cositas y tal, ¿vale? Pero yo estoy ya fuera de stream, a lo mejor si eso lo hago yo por mi cuenta o ya veré, ¿vale? Así que lo dicho, gente. Os dejo aquí conmigo, triquitrin, 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 triquitrin. Caretazo, ahí está. Me voy yo ya, ¿vale, gente? Mañana más, pero seguramente que no mejor. Que mañana lo haremos seguramente mejor. Volveré a hacer una encuesta como he hecho hoy por Twitter seguramente, en la cual se votará qué hacemos. Si seguimos con Panaslan, si os apetece un poquito de FIFA, si queréis que le demos a Watch Dogs, vamos a menos a hacer un sondeito y luego ya, pues, si me apetece jugar una cosa u otra, pues lo jugaré o no. La verdad, así que lo dicho, gente, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias a los 10, 9, 8, 7 espectadores que hemos estado en todo el directo. Un besazo a todos y nos vemos mañana, gente. Chao.